Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es David, soy un fan de la música y de grandes cantantes. Bueno, en esta ocasión les traigo un video que me han pedido muchísimo, pero muchísimo en los comentarios acá en YouTube. Me han pedido que hable acerca de Mariana de Yolo Aventuras. Antes de comenzar con este video voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de una cuestión. Te voy a dejar por acá el minuto en el cual hablamos de Mariana de Yolo Aventuras para que tú te saltes esta parte. Tú quieres ir directo al grano en esta ocasión. El punto que quiero tocar en esta ocasión antes de pasar al video de Mariana es que los videos que hacemos en este canal, las reseñas, las reacciones, las opiniones que nosotros expresamos dentro de estos videos no tienen nada que ver con lo que yo piense personalmente, la percepción que yo tenga respecto a los youtubers, respecto a los cantantes que estamos escuchando. Esto significa de que si a mí me cae bien o mal una persona que estamos escuchando, eso no va a influir en lo que yo piense respecto a su forma de cantar. Hay muchísimos canales de YouTube de cantantes, de músicos que también han expresado su opinión de muchas personas que también hemos hablado en este canal, y muchas veces todos llegamos a una misma conclusión. Hablo de esto porque en otras de mis redes sociales, ya sea Instagram, ya sea Twitter, en las cuales yo puedo expresar lo que pienso directamente de muchísimas cosas. Hace unas semanas en Twitter expresé que muchos influencers, muchos youtubers deberían tener cuidado con el contenido, con el ejemplo que dan, porque muchos de ellos hacen contenido para niños, para adolescentes, y eso es un pensamiento que yo no tengo como youtuber, sino como profesor, como maestro, como docente, que he trabajado por varios años con niños, con adolescentes, y he visto muchas veces que los niños, al no tener la atención de sus padres, la buscan de alguna u otra forma en otras personas. A lo que quiero llegar yo con esto es que la percepción que yo tenga de las personas de las cuales vamos a hablar en este canal o hemos hablado en este canal no tiene nada que ver con lo que yo vaya a decir de su forma de cantar. Por ejemplo, en el caso de Mariana de Yolo Aventuras, yo no conozco su contenido. Sí he visto en una o en otra ocasión el contenido que hace Yolo, que creo que es un contenido para un público muy joven. Sin embargo, lo que yo pienso respecto a este contenido, si está bien o está mal, no tiene nada que ver con lo que yo vaya a decir en este video, porque lo que vamos a hacer va a ser hablar acerca de la forma de cantar, en este caso de Mariana. Entonces este era el punto que quería aclarar, y como les digo, yo no he escuchado a Mariana, pero vamos a hacer este video como expectativa contra la realidad. El propósito de este video no es para nada criticar, simplemente vamos a comparar las versiones de estudio de los youtubers, de los cantantes, con sus versiones en vivo. Si nos sale Yolo acá, pues también lo vamos a comentar, aunque no fue de él que me pidieron hablar. Así pues, sin más, vamos a comenzar. Trato de verme normal, de ocultar la verdad, y cada vez... Su sonido es completamente diferente al sonido que yo he escuchado en sus videos. Obviamente él está haciendo un personaje en sus videos, pero es bastante curioso cómo contrasta su voz real. Yo lo estoy percibiendo bastante, no se escucha el autotunazo. Lo escucha bien. Vas a volver, vas a intentarlo otra vez, y yo no sé. Wow. Vamos a repetir esto. Se escuchó muy bonito. Vas a intentarlo otra vez, y yo no sé. Wow, qué bien canta esta chica. Independientemente de que acá eso sea una versión de estudio, hay cuestiones que el autotune, ya lo he dicho en varias ocasiones, o programas para arreglar la voz no pueden hacer. Vamos a chequear acá. Es un La 4 y la parte más alta acá es un Re en la quinta octava. Entonces básicamente estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 semitonos de diferencia. Y aparte de eso, que sí, ya se puede escuchar una variación en cuanto a las notas que está cantando en su rango vocal. No es que ella se mantenga siempre en la misma nota. Ese Re en la quinta octava, lo que ustedes escuchan acá, ese yo, es una nota bastante alta, y ella no lo está gritando y no lo está cantando fuerte. Y es una cuestión que me dice que si esta chica pues puede cantar. Desde aquí ya lo estoy sintiendo yo, porque cualquier persona pues con autotune puede llegar a esta nota, pero va a sonar gritado, va a sonar robotizado. Pero esta chica lo está manejando con dinámicas bastante suaves y es bastante agradable el oído. El hecho que alguien cante alto y que cante fuerte no significa siempre que va a ser lo mejor. A veces manejar dinámicas muy suaves pueden ser muchísimo mejor que cantar fuerte. En el caso de esta chica se escucha hermoso. Mira que...
parece que su voz es bastante agradable en sí, su timbre está muy bonito, de lo mejor. Genial, no se escucha una voz saturada, no se escucha una voz robotizada y no se escucha una voz forzada. Pues ya hemos visto casos en los cuales, a pesar de ser una versión de estudio, se escucha que las personas tienen problemas para cantar, que les cuesta mucho. Vamos a buscar otra canción a ver si nos aparece acá. Solo contigo, pongamos el aire en 16 para morirnos de frío. Un contraste muy notorio. Vamos a chequear en qué notas anda. Aquí estamos hablando de una octava abajo de lo que estaba cantando la canción anterior, pero me está sorprendiendo bastante. Yo no sé de poesía ni de filosofía. La nota más baja acá es un Mi 3 y se escucha nítido. Ya casi en estas solo dos canciones que está cantando, hablamos de un rango vocal de 2 octavas. Y siento yo que para los youtubers es así como que, para mí o por lo menos la percepción que yo tengo, para un youtuber esto es bastante. Pero lo que me da a entender es que esa chica sí puede cantar, que no es así como que un youtuber que se esté lanzando, que porque tenga los seguidores se quiere lanzar como cantante, sino que sí de verdad puede cantar. Yo la quiero en la mía. Yo, ese es un Mi 3. Yo, ay, yo no sé. Yo no sé. Ese es un Fa sostenido 3. ¿Cómo hacer para no tenerte? Las ganas que te tengo. Igual él no es completamente diferente al personaje que, en el cual habla en sus videos, que yo he escuchado y que sí es bastante cansado. Bueno, aquí no estamos hablando de eso, no me quiero salir de eso, pero aquí suena bastante bien él también. Aquí nos habla de una chica que puede cantar no solamente con su voz media, sino que en notas bajas y relativamente en notas altas, que fue un Re 5, que para un youtuber, lo vuelvo y repito, eso es bastante alto. Y para cualquier chica acá, para una mezzosoprano, eso ya es alto. No sé qué tipo de voz sea. Bueno, ahora ya la escuchamos. Vamos a escucharla en vivo y vamos a ver qué tal canta. Tiempo aquel, viendo a la distancia. Tiempo fue, viendo al interior. Sí, ella canta, puede cantar. Es totalmente reafinada. No, sí puede cantar, ya es otro rollo, ya es. No es que. O sea, sí, hay personas que sí pueden cantar y que son youtubers, y hay otros que son youtubers y que quieren cantar y no han practicado nunca en su vida. Tiempo que no me imaginaba lo que me perdí. Qué bonito. Qué bonita su voz, es bastante agradable. Cómo maneja la intensidad de su voz, de no ser tan fuerte. Para pantallar o para ser un gran cantante no es necesario gritar. Creo que con dinámicas muy suaves puedes atrapar a muchísimas personas. Y con esto está más que claro que esta chica no necesita ningún tipo de programa para arreglar la voz. Yo ya aquí, y la luz encuentro al fin. Hasta el vibrato acá. Sí escucharon esa parte. Wow. Ahora el cielo es azul. Hasta es bastante agradable la chica. Ah, ya terminó el video. Eso está en el canal de Yolo Aventuras F. No sé si así se llama. Ahí lo pueden buscar. Ah, creo que no sé si hay otra parte donde esté cantando. Pero bueno, creo que con eso nos basta. Vamos a ver. Y la luz encuentro al fin. Vibrato ahí. Genial. No tenemos demasiados clips de ella cantando completamente en vivo, pero con lo que hemos escuchado nos queda claro de que esta chica sí puede cantar. Canta re bien, canta muy afinada. Las dinámicas que maneja con su voz demasiado suave se aprecia bastante y es bastante disfrutable. Bueno, espero que les haya gustado este video. Déjenme saber en los comentarios qué te ha parecido la voz de Mariana de Yolo Aventuras. Personalmente yo nunca la había escuchado cantar y nunca había visto su contenido. Creo que hace contenido con Yolo. Déjenme saber en los comentarios qué es lo que tú piensas acerca de su voz, de su forma de cantar. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Yo soy David y nos vemos hasta la próxima.